Hola, 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 ¿cómo les va? Buen mediodía. Aquí estamos, el cubo de Jaque Mate volvió a recorrer distintos lugares de la Argentina y algunas cositas más. Y aquí volvimos al Country Club de City Bell para hablar con, me parece, un jugador que se metió en el cuore de los hinchas de Estudiantes por un gol trascendente hace solamente unas semanas. Vos decís que en el perfil contás y la producción de Jaque Mate que Lucas Albertengo se metió en el perfil de la gente de Estudiantes por ese gol al Lobo. Exactamente. ¿Sabés con qué? Pará, ¿cómo hizo? Lucas es producto de la pequeña localidad de Gustiza en Santa Fe. Ahí metió su primer hat-trick. Escuela, club y plaza pateando la número 5. Las primeras veces que tomó la ruta 13 fue para jugar en el Club Moreno de Lehmann. A los 8 llegó junto a su hermano mayor a la crema. En Atlético debutó contra Banfield por Copa Argentina, taladrando las inferiores y quedándose en el primer equipo. Fue ídolo en 70 partidos, haciendo casi 20 goles y convirtiéndose en la venta récord en toda la historia del club. Admirador de Francescoli de chico, dejó el prefijo 03492 atrás para tomar el tridente y convertirse en diablo. Debut con 2 goles, lesión y soñado diciembre de 2017, con maracanazo por sudamericano con victoria por duplicado. Primera hija y primer campeonato. Los muy hijos de la chingada cambiaron el cupo de extranjero cuando Lucas estaba allí. Debutó en la Copa México con goles en Rayados de Monterrey, pero tuvo que pegar la vuelta. Regresó a la Argentina para seguir vestido con el color rojo y le anexó el blanco. En el Pincha tuvo momento éxtasis hace semanas con un cabezazo clínico elevado por sus alas de goleador de las alturas y ganar el clásico. Claudia y Rafael tuvieron póker de futboleros. Mauro, Lucas, Martín y Gino. La familia para Lucas es fundamental. El que en Rafaela iba al cole por la mañana y entrenaba por la tarde. El que jugó esguinzado con los vagos de los Mostronave. El que una madrugada en cancha de 7 en un torneo relámpago se ganó una vaquillona con sus amigos. Lucas Albertengo, el goleador del pueblo que conquistó grandes capitales futboleras. Volvemos del perfil del protagonista de hoy, el señor Lucas Albertengo, que hace poco tiempo se ha ganado el cuore del hincha Estudiante, que es bravo el hincha Estudiante. El cuore, le damos un mate, lo saludamos. Gracias por recibirnos en Estudiantes, siempre. Primero agradecer a Estudiantes. Siempre, la dirigencia, Diego Raimundo, Baldonisi, muy bien. ¿Cómo cambió, Lucas, hace 3-4 semanas tu vida con el gol en el Clásico, sí, no? ¿Cambió de un día para otro? Bueno, gracias por la invitación primero. Por favor. Y después sí, la verdad que sí, fue un gol que me marcó, un resultado que también nos marcó a todos, porque bueno, no veníamos en lo personal y en lo grupal del todo bien, no venían saliendo las cosas como queríamos. Bueno, eso, el partido con Gimnasia sabemos que es especial para todos acá, ¿no? Para nosotros, la gente del club también. Sí. Son partidos aparte y bueno, tuvimos la suerte de ganarlo y obviamente, en lo personal a mí, el hecho de haber hecho el único gol de partido también me cambió mucho para bien y la gente me lo reconoció así. A ver, Luca, siempre los protagonistas acá se abren y son sinceros. Sos un tipo, parecés un tipo humilde, de pueblo, porque en un rato vamos a hablar. ¿El jugador escucha el murmullo, el insulto? Cuando vos llegás nuevo y no te podés meter enseguida en el hincha, viene Albertengo. Y el hincha capaz que quiere más a Pavone, porque salió campeón en Estudiantes, quiere más a la Gata Fernández, porque es referente en Estudiantes. Vos lo sentías, por eso decías, pucha, quiero cambiar la historia. Y habías arrancado mal en Estudiantes. ¿Recordás aquellos momentos? Sí, realmente se siente cuando por ahí la gente no te quiere mucho o los reproches o dentro de la cancha se siente. Porque uno, por más que está concentrado pensando siempre en lo que tiene que hacer, en lo que dice el técnico, en lo que te dicen tus compañeros,
A veces no te, a veces y yo creo que siempre, no te podés aislar completamente del todo del contexto. Porque también la gente es parte del juego, es parte del partido. Fíjate que cuando hay partidos que no hay público, parecen partidos amistosos y a veces son partidos más aburridos o son partidos menos disputados porque tampoco no se genera el ambiente. Sí. Entonces, sin duda que el hecho de la gente también es un hecho importante y que nosotros los jugadores lo tenemos en cuenta y lo escuchamos. Pero lo tuviste que hablar con la familia, con tus viejos, con tu hermano Mauro, con algún referente acá, decir, che, pucha, no arranqué bien en Estudiante, yo quiero triunfar, quiero meterme. ¿Te pegó fuerte en algún momento decir, me bajoneé un poco, salgo, pero te bajoneaste? Sí, creo que a todos los jugadores por ahí nos pasa un poco de que cuando las cosas no salen del todo bien y que por ahí se siente un poco el murmullo o que no están conforme con uno, uno lo siente y lo vive así, por ahí te caes un poco, te bajoneas, pero soy más vale cerrado, ¿no? Esas cosas me las guardo para mí y trato de salir yo, de meterle siempre en el día a día, con ganas, con buen ánimo, siendo divertido, pasándola bien en el grupo, que eso, por más que no me salieron las cosas desde el principio, no lo perdí nunca, siempre estuve bien predispuesto para el trabajo, así mismo cuando no me tocó ser citado. Siempre estuve con esas ganas de revertir la situación. Y bueno, creo que lo del clásico es un premio también a eso, ¿no? A bajar los brazos, seguir intentando, que en algún momento las cosas se revierten, porque nosotros, por más que por momentos uno no le salen las cosas, no deja de ser un jugador de primera división, claro. Un buen jugador, y no significa que pasás a ser un mal jugador. Entonces, es cuestión también muchas veces en los estados de ánimo, la confianza, así que todas esas cosas influyen. No me quiero adelantar porque vamos a ir bloque a bloque, hablando de tu pueblo, de Rafaela, de Independiente, de México, pero para no salir de acá, bien. Fue el momento, un momento raro también para vos, porque vos llegás a Rafaela y te cansaste de meter goles. Te fuiste Independiente, tuviste la lesión, pero habías debutado con gol, y después sos campeón de la Sudamericana. Te vas a México. La gente Independiente lo quiere mucho. Sí. Entonces, te vas a México y volvés rápido porque cambiaron justo ahí el cupo de extranjero. O sea que fue todo un dato para vos particular, porque vos en todos los lugares donde estuviste te quisieron. Sí. No, verdad. Es verdad lo que decís, por ahí me pasaron algunas cosas bastante raras. Bueno, cuando llego a Independiente, sí, debuté también, como en México, debuté en Independiente con 2 goles y antes de la lesión me había ido muy bien, había hecho 10 goles. ¿En Independiente? Sí, en un poco más de 6 meses. ¿Los cautivaste al toque a los hinchas? Sí, la gente de Independiente tiene un aprecio conmigo que me lo demuestran y bueno, es mutuo también porque me han tratado muy bien, así que me sentí muy cómodo cada vez que estuve que defender a Independiente. Pero sí, me fue muy bien de entrada, primeros 6 meses muy buenos y después, bueno, tuve en menos de un año, te diría 7 u 8 meses que estuve en Independiente, tuve la lesión de la rodilla, que eso fue un antes y un después, porque después de la lesión, cuando me recuperé, me volví a hinchar la rodilla. Después, cuando volví de eso, me lesioné y me resentí 2 veces más el desgarro, entonces jugué prácticamente un partido en un año y medio. Entonces eso se siente en un jugador, porque los que jugamos sabemos que uno cuando no tiene ritmo, después cuesta muchísimo volver. Y más que obviamente cuando volví a jugar seguido, hacía un año y medio prácticamente que no jugaba, me iba costando. ¿Cuesta el doble o el triple? Me iba costando mucho agarrar la continuidad que quería. Perfecto. Entonces fui alternando también por ahí en distintas posiciones que no eran del todo la mía, porque había muchos jugadores que, como te decía, por ahí me estaba costando agarrar esa continuidad que quería, entonces me pasaba en otra posición. Y bueno, eso me fue complicando un poco, pero bueno, el año que pudimos ganar la Copa ya pude jugar bastante y me sentí muy cómodo y muy partícipe. Bueno, vamos a ir al final de este primer bloque, pero arrancamos el programa hablando de un gol que para vos fue importantísimo. Y hubo una persona, seguramente, que ese día cumpleaños, que capaz que te había dicho, Luca, capaz que haces un gol, vos hiciste el gol y fuiste a saludar a alguien. Pero pará, hay una persona que te quiere decir algo del mundo estudiante. Vamos, dale. Bueno, Lucas, sé que estás ahí con estos vagos, así que bueno, espero que te estén tratando bien. Escúchame, bueno, la verdad que es una alegría poder
mandarte un mensaje. Y bueno, nada, seguramente habrán hablado el gol del Clásico. Que bueno, creo que te empujamos todos los hinchas, me parece, para que llegues a agarrar la pelota allá arriba. Por la necesidad de, y las ganas que teníamos de hacer un gol. Creo que todo el estadio hizo fuerza para que te eleves tanto. Y nada, después la alegría de que me vengas a saludar por el día de mi cumpleaños. Y bueno, nada, es una alegría poder compartir con vos. Te conocí en este tiempo. Pero la verdad sos una persona extraordinaria, un compañero tremendo, generoso, con una entrega, un esfuerzo, y es una alegría que hayas metido el gol vos también tan especial en ese clásico, porque sé todo lo que sumás siempre, desde cualquier lugar, como ser humano. Así que nada, te mando un beso grande y espero que después te regalen un auto o una moto como lo hicieron conmigo. Un beso grande. Para, Lucas, primero. Pero vamos a hablar, le queremos decir a toda la gente que es un mentiroso. O sea, le dimos buenos regalos. Acá lo hicimos. Como hoy a Lucas, se va a llevar sus regalos. Pero tampoco una moto. No, un auto, una moto, esa que es el corchito de repente. Claro. Ahora, Lucas, ¿sabes qué te lo dijo? Te habló un jugador, pero un hincha. ¿Viste cómo dijo? Sí, todos hicimos fuerza y habló de tu esfuerzo, de la dedicación, de lo que le metiste para adelante. Capaz que adentro también los pibes, la gente, se daba cuenta que vos estabas laburando y que quizá la gente no podía ver el albertengo que vino estudiante. Sí, bueno, primero en cuanto al video de Pablo, la verdad que agradecido que haya formado parte de esto también y la verdad un fenómeno. Y estoy feliz de haber venido acá a Estudiantes y de haber conocido personas como él, que suman muchísimo, de haber estado también en la última parte, en la última etapa de su carrera, haber podido disfrutar eso también. Son cosas que no tienen precio y uno se las lleva para siempre. Y después sí, sabes que ese partido me pasó algo especial, que antes del partido muchos de mis compañeros me habían apuntado que era mi partido. Bueno. Me pasó con Mati Pellegrini, que estaba sentado al lado mío, me decía, hoy vas a hacer un gol, vas a hacer un gol, vas a ver. Y yo le dije, sí, vamos a andar bien, lo vamos a ganar, voy a hacer un gol. Bueno, Pablito también me lo decía, este es tu partido, vas a ver, vamos a estar festejando después del partido. Un poco de inflador anímico también. Sí. Energéticamente. Sí. Carlito Latancio lo mismo, me dijo, cuando estábamos merendando, vino, me abrazó, me dijo, por favor, este es tu partido, vamos. Es como que sentí mucho el apoyo de mis compañeros y que también tenían esa confianza en mí. El Chapu mismo también me dijo antes del partido, vamos que hoy te va bien y borra todo, me dijo. Dicho y hecho. Fue lo que pasó después del partido, cuando lo fui a abrazar, me dijo, viste, te lo dije. No, como que sentí mucho apoyo de mis compañeros antes del partido, que también veía que confiaban mucho en mí, sobre todo para ese partido, y bueno, fue así. Bueno, ha pasado el primer bloque, en el segundo ya vas a tener que tirar el cubo, bueno, aparece amigos, anécdota, emoción. Familia, emoción. Este va a ser el programa. Tomando, ¿cómo están los mates, Damián? Perfecto. Muy bien. Arrancaste bien. Como Albertengo, tiraste el cabezazo. Con el palito zurdo. Redes sociales, recemos, vamos con las redes sociales. Le vengo ahorrando todo el año. Hoy lo vas a hacer bien. Estamos en Facebook poniendo Jaque Mate. Estamos en Twitter poniendo Jaque Mate, ok. Estamos en Instagram poniendo Jaque Mate TV. Pero además, excelente. Todas estas historias, ¿saben dónde las ven? En nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, ven el amigo, el popular Marano también ahí. Amigo de Lucas Alberti. Cuando le metes presión, las cosas las hacen perfectas. Pausa. Get it together right now, gonna get it together somehow, gonna get it together and flow. Ooh, we're gonna get it together, I know, gonna get it together and flow, gonna get it together and go up enough. Enough, enough.
give up. Segundo bloque. Salió bien, acá estamos. Lo de las redes. Venía costando este año, ¿no? Muy venía bien. Estaba errático con el arco. A Rafa, mira, miro el camarógrafo. Rafa, ¿sabes lo que pasa con Damián? Lo relaja el country. En el country le siente. Estás bien, estás cómodo. Mirá, qué sillones. Qué silloncito nos dieron, ¿eh? Aquí estamos. Bueno, seguimos haciendo jaque y mate aquí con Lucas Albertengo. El agradecimiento, como siempre, a la gente de Atalaya, ¿eh? La medialuna que capaz que en un rato Lucas se va a llevar para degustar con la familia. Para pero la también a la gente de la Casa del Durlo que nos saludamos. ¿Sabes qué hace? Se paran bloque a bloque con el Durlo. Perfecto. John Guerrero que sigue así. Qué flaco. ¿Cómo está Lucas? Más flaco que Lucas. No, tanto. Abrazo grande para toda la gente ahí de la Casa del Durlo. Maestro, mire, ahí tiene. Primer tiro, que sea lo que vamos, Dios quiera, Lucas. Bárbaro. Mira cómo relojía, mirá. Tac, tac, tac. ¡Ah! ¡No! Sí. Vamos a contar la historia. Siempre con los invitados probamos a ver cómo va el tiro. ¿Qué tiró Albertengo en la pausa? Jaque y mate. Y ahí aparece la palabra jaque y mate, que seguramente, Lucas, salga una pregunta nuestra que te pueda incomodar, que te pueda hacer sentir mal, y después vos podés tener una revancha con nosotros. Habíamos pensado una que es muy parecida a la que hablamos en el primer bloque, el tema de la gente, pero a mí se me ocurre una, si por ser un tipo bonachón, humilde, tipo de pueblo que confía, te intentaron cagar mucho. O te diste cuenta, sin dar nombres, ¿eh? La idea no es dar nombre. Que vos dijiste, este se cree que por ser de pueblo, perdón la palabra, soy un boludo. ¿Te ha pasado? ¿Te sentiste incómodo? ¿El fútbol es tan bravo como parece? Sí. Realmente, por ahí en este ambiente, esas cosas por ahí pasan. Un poco, cuando uno es bueno, de verdad lo que decís, por ahí te quieren tratar un poco de boludo. ¿Te caminan? Sí. Pasan esas cosas y sí, me han pasado algunas veces. No te digo muchas, porque tampoco yo soy un chico por ahí desconfiado. Siempre trato de confiar en la gente y trato de no pensar mal de nadie. Pero después, cuando ya pasan las cosas, decís, mirá, esto me pasó por ser así. Por ahí tendría que haber sido un poquito más malo en algún momento y algunas cosas no pasaban. Siempre hay alguna cosita que te hacen. Aprendiste también. Y más, sí, son muchos años de carrera. Sí. Arrancás en Rafaela, en el mal llamado interior del país. Pero vos tenés un salto altísimo, que justamente es Rafaela y uno de los club gigantes grande, de la Argentina, que es Independiente. Y hoy estás en Estudiantes, que es un club grande también. Pero todo eso es aprendizaje. Fuiste, volviste de México. Sí, o sea, hoy sos otro jugador al que tal vez quisieron caminar hace algunos años, ¿no? Sí, seguro. Yo, en lo personal, por ahí no cambio mi forma de ser. Porque sos así. Sí, muchas veces también hasta por ahí te pueden seguir pasando alguna cosa de esa. Pero uno ya aprendió y por ahí puede manejarse de otra manera en algunas cosas que ya sabe cómo son. Sobre todo en el ambiente de fútbol, que uno por ahí viene, confía mucho en todas las personas y realmente no todos son iguales, no todos tienen la misma forma de manejarse. Así que, bueno, hay que tener siempre un poquito de cuidado. Claro. Tampoco son cosas tan graves, pero que podrían ser
podrían ser mejor. Bueno, claro, no, mira lo que fue la pregunta. No, pasa que Lucas viene, venís de un pueblo que tiene, sí, son 500 habitantes. Entonces ahí se conoce todo, el farmacéutico se conoce con el carnicero. ¿Cuántas farmacias hay? No hay farmacia. ¿Cómo no hay farmacia? Pará, no, no, Lucas. Pero si te duele la cabeza, ¿qué haces? No, y hay algunos almacenes que te pueden vender ahí una pastilla. Pará, decí el nombre del pueblo en Santa Fe. Egusquiza. 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 500, el último censo del 2010 dice 526, me parece. Sí, no sé si llegamos. Pero bueno, no tienen farmacia. No. ¿Tienen carnicerías cuántas? No, carnicería ahora creo que no hay tampoco. ¿Pero cómo? ¿Pero dónde compras? Bueno, ahí pasa que es una zona, con el tema de las carnicerías, es una zona ahí que vive de eso, del campo, entonces mucha gente tiene fácil acceso a comprar carne, porque hay mucha familia que... sin ir más lejos, mi viejo tiene campo, animales, claro. Entonces por ahí mucha gente vive de eso. Pero como un amigo de Castelli. Hay gente que, bueno, ahí hay un almacén, dos, que por ahí venden carne, entonces... Un Ramos Generales. Claro, un supermercadito. Hacen un combo y de tan pocos habitantes... No, muy pocos. Hay 4 albertengos futboleros. Es increíble. Perdón, no, que te interrumpe. Sí. Después... tema de la farmacia, eso a Rafaela, la gente que necesita. ¿Cuántos kilómetros? No sé. ¿Cuánto son 30 kilómetros, Rafaela. ¿Y Sunchales también cerca? Sunchales, sí. Sunchales, yendo así por campo, por camino de tierra, son 25 kilómetros. Bueno, tenía ahí. Pero sí. Albert, tengo a Rafaela y es otra cosa. ¿Y vos tenías un pueblo cercano donde vos jugabas? ¿Cuánto quedaba? ¿Cómo era el pueblo? Y nosotros jugábamos en el Club Moreno. Lehmann. Yo jugaba ahí, antes de ir a Atlético Rafaela, jugaba ahí en Lehmann. ¿Cuántos kilómetros hay? Y ahí de mi pueblo serán 20 kilómetros. Ah, también. 18 kilómetros. Todo cerquita. Bueno, ha pasado el jaque. Ahora el señor Lucas Albertengo, bueno, que es tan bueno, no va a preguntar. ¿Tiene que cabecear? No, acá voy a meterle un poquito de maldad. A ver, decimos que sos tan bueno y... No, me metieron un poquito de ficha, entonces ya tengo que sacar un poquito de la maldad. Sí, Lucas. Ustedes, en su época... no sé cómo estará su relación actual, no quiero preguntar, no me quiero meter pero mucho. Pero cambia constantemente. Pero igual voy en su juventud, sí, etapa de salidas. Edad de la chica más grande que estuvieron. Es un monstruo. Qué buena, buena esta. Edad. Quiero ver si comieron ahí alguna viejita, una viejita grande. Déjame pensar. Yo sí. Dale, decilo. Yo no doy la edad, no, vos ponele, vos decime. Yo tenía en su momento 20, más o menos la señora de... ¿Están viendo a mi viejo el programa? Le mandamos un saludo a tu viejo. Yo tenía 13. No. ¿13? No, me estás jodiendo. Está inventando. Pero pará, estamos hablando de... ¿De beso o llegar al sexo también? No. Todo. Completo, completo no. Eso fue bueno. Completo fue... Con Verónica. No, pero no, tranquilo, tranquilo. ¡Pará! No, vino. Vio muy bien. No digas nada. Y tenía... Nunca, tranquilo. 6 años más que yo. ¿Y vos cuándo tenías? 16. 22. 16. Bueno, es una etapa donde se nota mucho la diferencia. Y no sé si no tenía un poco más. 6 o 7 años. Del barrio. No tuve... ¿Sabes que es como una cuenta pendiente? ¿Sí? Lo digo así. Es una cuenta pendiente porque... Bueno, vos sos joven todavía. ¿Cómo tenés? Te agradezco. 22. No, yo tengo 34. Sí. Tenés tiempo. Tranquilamente podría estar con una señora de 50 hoy. No me gusta porque te digo, vos sos joven. No sos viejo, pero un poquito más. Siempre, 3 o 4 años de diferencia. Para arriba, 3 o 4 años de diferencia. No, nunca... Nunca tener 20 con una chica de 35, que hoy estoy llegando yo a esa edad. Perfecto. No me pasó, pero es una cuenta pendiente. 55, hasta... Damián. 72, 73 voy. Perfecto. Bueno, yo tengo que blanquear algo. Poco años, pero siempre lo digo. Y ella, mi señora Julieta... Ah, es más grande que vos. Tiene 2 años más que yo. Bueno, agarró un pibito. No, está ahí, está ahí. Bueno, ¿cómo pasamos el jaque mate? Muy bien, tranquilo. O sea, que me hizo transpirar un poco. No, salimos indemne. Me hizo transpirar un poco. Aparte la nombraste a Verónica, le mandamos... Pero, ¿sabes por qué lo nombro? No dimos el apellido. Y mira el programa. Y bueno... Porque la cruzo de vez en cuando. Vamos, nuevo tiro, Lucas, querido. Vamos, nuevo tiro de Lucas Albertengo. Espero no me salga otra vez. No, ya está. Vamos, dale. Mirá qué linda palabra, familia. Mirá qué palabra. Describí esa palabra rápido. Si vos te pones a pensar y decís familia hoy por hoy, ¿qué significa en tu vida eso? Bueno,
lo más importante que tiene uno, ¿no? En mi caso ahora ya estoy armando mi familia, mi propia familia, con mi novia y mi nena, sí. Que bueno, son mi compañía de todos los días, aparte de las cosas más importantes que tengo, son mi compañía de todos los días porque estamos lejos por ahí de donde somos nosotros, que ella también es de, mi novia es de Sunchal, entonces estamos todo el tiempo nosotros tres, claro, con mi nena ahora, que se sumó hace poquito. ¿Cuánto tiene la nena? 1 año y 4 meses. Victoria. Victoria. Queda picante. Sí, tremenda. Tira todo. Tremenda. Es peor que un marcador central de atrás, ¿no? Sí, te pegan los tobillos. Tenés que seguir, pero la marco yo a ella, porque donde camina tenés que perseguirla. La velocidad. Los enchufes. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero no, bueno, estamos, como te decía, estamos nosotros tres solos acá y, bueno, son una compañía todo el día juntos. Cuando yo me vuelvo ahora, después de entrenar, estamos siempre, hasta que nos vamos a dormir, todo el tiempo juntos, porque, como te digo, estamos claro. por ahí lejos de nuestra propia familia, ¿sí? de mis viejos, mis hermanos, mis abuelas, ella también de su familia. ¿Están viviendo entonces, en Buenos Aires, Lucas? Sí, entonces estamos todo el tiempo nosotros tres. Y después, bueno, también, como te remarqué recién, mis viejos, mis abuelas, sí. Mis hermanos, también. Hoy por hoy también estoy en el fútbol gracias a ellos, a mis viejos principalmente, que todo el tiempo insistieron, me llevaban a entrenar, todo. Sí. Y bueno, mis hermanos también, que bueno, mutuamente también nos ayudamos siempre uno al otro. Bueno, acá me avisa la producción que han llegado algunos regalitos. Sí. No, la nena no habla, es muy chiquitita, pero... ¿Y un año y 4 meses? Dijo. Un año y 4 meses, pero pará. Vamos a ver si podemos conseguir algo parecido. Similar. Vamos con un primer videito de familia para Lucas Albornego. Hacemos este video con Vicky para recordarte lo mucho que te amamos, lo agradecida que estamos por todo lo que haces por nosotras y de más está decirte que te admiro y que estoy muy orgullosa de vos. Bueno, ahí tenés. Cortito y al pie, no le gusta hablar mucho. Bueno, a ella. O sea, un milagro que Jaque Mate hizo hablar sí, a tu novia. Pero sí, se animó. Sí, se animó. Y mi nena no me dio ni pelota, ahí te estaba en la suya. Ella cuando juega o cuando mira los dibujitos, sí. No. Ahora, describite un poquito como papá. Te podés criticar si querés, te podés elogiar a la hora de cambiar los pañales, a la hora de jugarle. Describí a Lucas Albornego como papá. Primero, siempre decimos que uno aprende a ser papá de sí, a poquito. Sí, describite, sí. A ver. Bueno. ¿Qué pensará la nena de vos? Sí. No, voy a hacer una autocrítica un poco también porque tiene que quedar un poquito más conmigo. Es mucho de la madre, muy mamenga. ¡Epa! Después eso también lo entiendo porque está mucho todo el tiempo con ella, todo el día yo por ahí me voy a entrenar o concentrar. Los brazos mamá. Claro, mamá. Está todo el tiempo con la madre y por ahí conmigo le cuesta quedar un poquito. Sí. Pero nada, no, como padre, la verdad que amo a mi nena, doy todo por ella, sin ir más lejos, me sacrifico todos los días también por un futuro de ella, porque en un futuro no le falte nada, trato de darle mucho amor después. También, bueno, tengo que reconocer que soy bastante vago para cambiarle los pañales, más vale si está... gambeta la hacemos, claro, una gambeta. Si está caro le digo, che, la nena se cagó, vení. Trato de esquivar ahí, viste, un poquito. Es bravo, Sí, después también, nada, a veces tengo poquita paciencia, sobre todo cuando llego cansado. Claro. Vicky, déjame dormir, a veces ahora agarró la costumbre cuando yo me estoy durmiendo a la noche porque... Me tengo que despertar temprano, me pega con la almohada, entonces Vicky, déjame dormir. Es bravo. A veces pierdo un poquito la paciencia, pero nada. Ahora, ¿qué diciembre, Lucas? A ver, con el tema de las fechas. En el mismo diciembre fue que ganan en el Maracaná la Copa Sudamericana sí. con Independiente. ¿Y ese mismo diciembre fue o cuándo nació tu hija? Ella nace en noviembre, pero sí, por ahí, pero, un mes de diferencia fue porque fue... Sí, fue un ella, fin de año, el 2017, formidable. Sí. Vos sabés que, bueno, muchos me decían eso, ¿viste? Cuando nació la nena... Viene con un campeonato bueno, sí, abajo viene, del brazo. Va a venir con el campeonato con la copa abajo del brazo, vas a ver. Y bueno, sí, se dio así. Con el tema del fútbol, ¿pudiste estar en el parto donde nació? Sí. Sí, porque fue programamos la cesárea para que cesárea. Ella iba a ir a cesárea, entonces lo programamos para que yo pueda estar, una fecha que yo pueda estar y sí, fui al parto. ¿Entraste todo? Sí. ¿Una enorme experiencia? Terrible, ¿no? Un poco de cagazo. Sí. ¿Sabés que lo viví los 9 meses muy tranquilo, como que no caía o no me ponía para nada nervioso? ¿Y por ahí no me llegaban tanto los sentimientos, ¿viste? Estaba como...
Si no hubiera pasado nada. Y en el parto que salga. Después, el día que entré a la sala, ¿y? Esa vez que entré a la sala fue un desahogo, empecé a llorar, el susto, ¿sí? ¿Ah, sí? Cagazo, todo. ¿Te aflojaste, Lucas? Sí. Cuando la viste, te aflojaste. Sí. Y como te digo, entramos a la sala de parto, o sea, yo me puse ahí atrás, no veía mucho por la cortinita, ¿viste? Pero cuando la saca, la vi ahí. No, pero está bueno lo que dice. O sea, una sensación que hay que vivirla, pues no se puede explicar. Pero te empezaste a sentir padre más o menos cuando nació. O sea, los 9 meses no estabas tan involucrado. Como te digo, cuando entré a la sala de preparto, digamos, ahí antes de que la lleven a ella, me llevaron ahí con ella, me vestí todo, y ahí cuando me vestí. ¿Y ahora de qué me disfrazo? Ahí me agarró todo las emociones de que no tuve en los 9 meses. Terrible. Familia. Hay un videíto importante. Espero que salga de la mejor forma. Acá están todos los albertengos que le quieren decir, o la mayoría que le quieren decir algo a Lucas. Vamos. Ahí viene el videíto para Lucas Albertengo. Hola, amor. ¿Qué tal? Estamos acá por comer el asadito. Mauro está filmando. Nos gustaría que estés con nosotros, pero bueno, sabemos que es imposible. Pero lo importante es que estés contento, estés bien, con Carolina, Victoria. Y si vos estás bien, nosotros también lo estamos. Así que son pocas las oportunidades que podemos compartir. Pero bueno, el fútbol es así. Bueno, Lucas, espero que sigas disfrutando. Ya sabes todo lo que te costó para llegar, así que mi consejo es que disfrutes. Estás en un club grande y disfrútalo. Todavía me acuerdo de cuando veníamos a jugar acá y vivíamos peleando y lo despertábamos al viejo y nos comíamos unos retos todo el tiempo porque vivíamos peleando. O cuando vivíamos allá todos juntos en la casa que vivíamos con Mauro y Fede, éramos 4 en una casa de dos personas y sin embargo seguiste, hiciste todo el esfuerzo y bueno, es muy valorable y gracias por ayudarme siempre con todo, con lo que necesitaba, siempre estaba siempre cuidándome, preguntándome a qué hora volvía, todo. Así que muy bueno. Cuida, Lucas, muy sí, cuida. Gracias. Ahí tenés a la mayoría de la familia, sí. Albertengo. Faltaba mi hermano que estaba filmando. Sí, pero no sé si preguntarte, Lucas, si te das cuenta, porque lo dijiste en un momento. Vos hoy sos Lucas Albertengo, quizá por los viejos, por la banca de los hermanos. ¿Tenés algún tiempo para pensar eso y decir, che, pucha, lo que llegué, pero sin ellos no había absolutamente nada? Sí, seguro. Siempre uno lo tiene presente. Siempre uno sabe que lo que hoy me toca hacer en el fútbol, ellos son gran parte, al igual que ahora mi novia y mi nena, que como te decía antes, son por ahí el sostén cuando uno está mal, la compañía que uno necesita cuando las cosas no salen. Ellos, yo sé que por ahí, como decían ellos, estamos lejos, pero desde allá siempre cuando yo necesito algo, llamo y están, o vienen a visitarme. ¿Más cerca de mamá o de papá, Lucas? Tengo mala relación con mi mamá. Blanqueala, sí, con mamá. Con mamá. Sí, me... Cuando había quilombo en el colegio, no siempre mamá, ¿no? No, sí. Tengo algo raro porque me escribo siempre con mi mamá me llama, es la que me habla todos los días. Todos los días, la vieja. Capaz que no hablo, pero si yo necesito algo, algún problemita, algo, llamo a mi viejo. Llamas al viejo. Sí. Y el fútbol con el viejo también. Sí, el fútbol con mi viejo. Cuando hablamos algo de después de algún partido o algo, que me quedo con una bronca, una sensación de que por ahí se podría haber hecho algo más. Lo hablo con mi viejo y le pregunto, porque mi viejo también es muy futbolero. ¿Y jugó tu viejo? Porque ustedes juegan todos. Sí, mi viejo jugó ahí en la Liga Rafaelina, que mi pueblo pertenece a la Liga Rafaelina, y jugó como hasta los 47, 48 años. ¿47, 48? Sí. ¿De qué jugó? Y a lo último ya jugaba de defensor. Perfecto. Empezó de volante, pero cuando el físico no va dando, viste, en el pueblo te van pasando. Fue como Lothar Matthau para atrás. Sí, te van pasando. ¿Lo viste alguna? Medio. No, sí, que... lo vi. No, ahí en la liga jugaba. Conocido, se destacaba, sí. Viene el programa, bien, estamos muy transitando. Bien, muy al entretiempo vamos. Vamos al entretiempo. Nos queda un ratito más de Lucas Albertengo aquí en el Country Club de Citibel. Pausa y seguimos con esta linda historia de vida. Dale.
Tercer bloque, Jaque y Mate, el momento indicado, la hora justa para hacer la actuación pésima de Damián Martín, de Martín Damián en este momento. Jaque ¿Cómo Mate. Edificó su carrera Lucas Albertengo? Pueblito, 500 habitantes, sí, sí. Rafaela, o sea, Independiente. No sabe para dónde vamos a salir. México, sí. Estudiantes. Ah. Ahora, padre, ¿cómo edificó su carrera? Yo lo voy a dejar para vos. Creo que tiene algo que ver con la caja esa. Para mí lo hizo ladrillo a ladrillo. Las mejores empanadas de la Platiquilla. Es increíble. Yo ya ni le voy a preguntar. ¿Qué actuaciones? Entró justo, No, entró está terrible. Entra justo. Darín Franchella, sí, Franchella, sí, Darín. Sí. Olvídate. Entra justo. Lucas, bueno, querido, seguimos transitando este Jaque y Mate. Tira por él. Tira por él. A ver. Permiso, Rafa, Amigos. No, ¿qué salió? Qué linda palabra. ¿Qué salió? Qué linda palabra. Muy bien que tiré. Te llegaron muchos amigos del pueblo y también, ahora vamos a meternos en los amigos del pueblo. Sí. Y amigos de fútbol, si tenés que decir dos o tres, Rafaela, Independiente, capaz que uno Estudiantes, de cada, ¿sí? Sí. Un amigo de cada club, si querés. No, sí, realmente, obviamente quedan muchos amigos en el fútbol, no solo, bueno, en Atlético, que yo estuve 15 años en el club. ¿15 años, de, Rafaela? Sí, de mi categoría tengo muchísimos amigos, después de que haya llegado a primera también muchos Lucas, amigos. ¿Lucas, tengo categoría? 91. 91. Tengo un amigo, muy amigo mío, Pablo Pavetti, que jugaba conmigo en... Llegó a jugar en Primera División. Hoy está jugando en Benur. ¿En Benur de Rafaela? Ahí de Rafaela, sí, pero jugó en Primera División. ¿Cruzó ahí? Sí, sí, bueno, pero sí. ¿Hay tanta pica? Sí, nivel... Benur por ahí está en unas categorías más abajo. Ya no es tanto, digamos, como que Atlético ya se diferencia un poquito del resto de los equipos por ahí, por todo lo que consiguió en este último tiempo. Perfecto. Ya no se siente tanto eso. Él es muy amigo mío, después también Independiente, tengo varios amigos, chicos que tengo mucho contacto todavía. Bueno, el Ruso Rodríguez, que cuando yo llegué me dio una mano muy grande cuando llegué a Independiente, vivía cerca mío también, entonces íbamos mucho a entrenar juntos, tengo una gran relación con él. ¿En México? ¿En México? Me hice muy amigo de Nico Sánchez. Ah, que sigue todavía. Sí, que sigue ahí. Sí, maneja todo, patea, penal, los tiros libres, sí, Messi. Sí. A Nico lo quieren mucho ahí. Sí, Nico lo quieren mucho, que bueno, también. Lo mismo pasó con el Ruso, que cuando llegué a Independiente él me dio una mano. Claro, lo mismo siempre pasó con Nico en México. Cuando yo llegué me escribió enseguida, me llevaba a entrenar hasta que yo me acomode. Nos juntábamos con su familia también a comer, ¿no? Pegué muy, muy buena relación. ¿Y acá quién se te acercó? A ver, acá pueden nombrar varios, pero ¿quién fue el primero que dijo, Lucas, vení, estos Estudiantes, acá están los chicos, o alguien que no, realmente acá me pasó que desde un momento todos mis compañeros fueron muy amables conmigo, me insertaron rápido al grupo, se notaba que era un grupo muy lindo, muy divertido, que había diferencia de edades porque había muchos chicos jovencitos, chicos con mucha experiencia y que no se notaba mucho porque es un grupo, no se nota mucho porque es un grupo muy divertido, todos hablamos con todos, está bueno eso. Que... Entre Brani y Pellegrini hay 20 años de diferencia. Sí, claro. Y sin embargo el fin de semana creo que estuvieron juntos, entonces... Hubo por eso fotos te digo, redes sociales y por lo mismo. Por eso te digo, viste, es un grupo que más allá de las diferencias de edades... Es muy, muy, muy unido, nos llevamos bien todo con todo, entonces acá pasó eso, que enseguida me... Pero por ahí hice una muy buena relación con los chicos que vivían allá en Buenos Aires conmigo, que veníamos todos los días a entrenar, el caso de Fer Zucchi, que también tengo una gran amistad. Fernando Zucchi hoy en Colombia. Bueno, hoy vengo todos los días con el Tanque, que también... Con Pavones. Pablito Luguercio, tengo también una relación muy linda. Después está también... Bueno, Fabi Noguera y Gastón Campi, que venían también todos los días con nosotros. Mirá vos. Uno del fútbol te va a dejar. Una buena muchos. Banda, acá hay una buena banda. Sí. Y como te digo, en México también, más allá de Nico, los otros argentinos que había también me llevaba muy bien. José Basanta también, que es primo del Tanque. También tenía buena relación con José. Bueno, en Independiente sigo en contacto con muchos de los chicos que los considero mis amigos. Amigos. Para. Ya está, hablamos ya de los conocidos. Acaban de aparecer unas caripelas. Qué lindo personaje es. Yo creo que Albertengo ahora va a empezar a tener miedo. Ojo. Lucas Albertengo tiene miedo de lo que consigue la producción. Algunos runflan, es lo que son. Señoras y señores, va el primer video. Que sea lo que Dios quiera, empecemos a rezar. Capaz que Albertengo dice, no, este está preso. Bueno. Vamos con los primeros dos. Hola, gringo. Un saludo muy grande. Te extrañamos acá con Rafaela. Tienes que venir y meter un buen asadito con los pibes. Chamu, ¿qué haces, amigo? ¿Todo bien?
Bueno, acá te mandamos un saludo con Rata, te extrañamos mucho y ya que estoy voy a contar una anécdota de cuando fuimos a jugar junto a Urquiza, el primer partido a Fraga y pateó una pelota atrás del arco y cayó en una chanchería y te dije, ¿dónde me trajiste a jugar? Y bueno, pensar que jugábamos en esas canchas y vos ahora estás jugando en todas canchas que siempre mirábamos por tele, así que nos pone muy contentos cómo te está yendo. Te mandamos un abrazo grande y espero que sigas haciendo goles. Bueno, para. Primero, ¿quiénes son esas dos caripelas que estamos viendo en este momento? Estaba bien acondicionada la celda donde están. Sí. Él tiene un cuadro. Una linda celda. Una linda celda. Buena celda. No, bueno, esos son, como te decía antes, dos chicos de mi categoría, que sigo teniendo relación, que son mis amigos, porque yo cuando llegué a Atlético, ellos ya estaban. Ellos ya estaban. Los dos de Rafaela, y ellos ya estaban. Entonces, imagínate que estuvimos jugando 15 años juntos, después hasta... Los tres jugamos en primera porque el otro chico, Rata Guione, también jugó partidos en Copa Argentina. No me acuerdo si llegó a estar en primera o algún partido en Nacional B. Sí. Pero sí llegó ahí, jugó partidos de Copa Argentina. El día que yo debuté en Copa Argentina, digamos, ellos dos jugaron de titular y son de mi categoría. ¿Y la chanchería, la pelota? ¿Recordás ese...? ¿Se te viene la imagen rápidamente de esa anécdota? Sí, bueno, ese es Pablo Pavetti, el que te contaba que está ahora en Benur. Claro. Sí. No, terrible, porque nosotros jugábamos en mi pueblo y jugábamos en Atlético Rafaela. Bien, perfecto. Los sábados jugábamos en Atlético Rafaela, claro, las infantiles, inferiores, y los domingos íbamos a jugar en mi pueblo, que se podía. Entonces nosotros, para mejorar el equipo del pueblo, porque aparte éramos pocos chicos, teníamos un poquito, a veces no llegábamos a completar los 11. Claro. Traíamos, nosotros que jugábamos en Atlético, traíamos a los amigos, ¿viste? Agarramos los mejorcitos y después salíamos campeones también, ¿viste? Peleamos el campeonato siempre. Entonces yo me lo llevé a él, me lo llevé a jugar a mi pueblo. Claro, y la primera fecha nos tocó jugar en Fraga, que al lado el tejido de la cancha, hay una chanchería. No sé si sigue estando, creo que no. Claro, había una chanchería y se fue la pelota, cayó la pelota en la chanchería, ¿viste? Y aparte se venía olor, ¿viste? Porque se siente ahí, imagínate. Y me dice después mi amigo, el primer partido que voy a jugar al pueblo, mira dónde me toca jugar. Quería abandonar ahí nomás, ¿no? Pero después terminó contento, porque ahí en el pueblo lo que tiene es que van y disfrutan mucho, porque se atiende muy bien a los que vienen de afuera. Después del partido se quedan a comer, preparan choripanes para todo. La gente del pueblo es muy, muy cálida, muy amable y se disfruta. Se disfruta mucho el postpartido. Sí. ¿Vamos con otra celda? Hay otro más. No. No. Vamos con un nuevo videito. Tiene domiciliaria este, parece. Vamos con un videito más. Son bravos, ¿eh? Para Lucas Albertengo que... Hola, Lucas. Quería saludarte y felicitarte por el gol en el Clásico, por el momento que están pasando, por estas dos victorias al hilo. Y porque estás recuperando tu nivel, estás volviendo a ser el Luca que te llevó a jugar en equipos importantes. Y bueno, feliz por eso, contento porque te lo mereces, porque sé la clase de persona que sos. La amistad, a pesar de que vos te fuiste, sigue siendo la misma. Y para nosotros, los que quedamos en el pueblo, eso es muy bueno. Seguís siendo el Luquita para nosotros. No cambiaste nada. Lo que cambió fue que, bueno, vos tuviste que emprender una carrera lejos de nosotros. Y bueno, nosotros siempre te tenemos presente. Nosotros te podemos ver por la tele. Así que, bueno, contento por eso, feliz por el momento. Y bueno, tenemos miles de anécdotas. Creo que la más recordada es la del campeonato, ese campeonato relámpago que se juega en los pueblos, que jugamos en mi pueblo, Sayer, que vos lesionado la fuiste a jugar igual a esa final, y bueno, hiciste todo, un gol a favor, gol en contra, penal errado, todo hiciste, nos mataste el campeonato, pero bueno, después, fin de semanas atrás, tuviste la revancha y bueno, logramos ganar eso que para nosotros son campeonatos del mundo. Así que bueno, saludarte, mandarte un abrazo muy grande y que sigas así. Y bueno, feliz, yo que soy pincha, feliz por tenerte en el club. Para, hincha de Estudiantes que juega de fútbol, hincha, todo, hincha de Estudiantes en impresionante, San... Impresionante, sí. Hay un pueblo cercano. Ayer de un pueblo de cerca del mío,
30, 35 kilómetros. Increíble. Nos hicimos muy amigos porque él, si bien no es de mi pueblo, tiene familiares ahí. Entonces, de muy chiquito que iba a visitar y ya de ahí quedó en nuestro grupo de amigos. Nos hicimos muy amigos, nos fimos de vacaciones juntos, junto a mis hermanos y algunos de mis otros amigos. Y pincha. Está en el grupo, y hincha de Estudiantes. ¿Y alguna vez te dijo cuando tenías 14, sí, 15 años y vos estabas en Rafael o Independiente, ya vas a jugar Estudiantes? No, sí, aparte viste que yo por ahí había tenido varias oportunidades de venir, es que verdad, se me había nombrado, bueno, y verdad, él siempre me decía. Dale. Y después también cuando Estudiantes salió campeón de la Copa, siempre jodía, nosotros lo cargábamos, pues jodía siempre, con miraba el video de Estudiantes campeón de la Libertadores. El 2009. De la final, en se sabe todos los jugadores. Enfermo de Estudiantes. Una de las, sí, primeras remeras fue para él, imagino, si no. Sí, sí, cuando llegué, ahora cuando volví, después de haber jugado, arreglado acá en Estudiantes, cuando volví, que la primera camiseta se la llevé a él. Claro. Sí, y después, sí, del clásico, ¿sabes lo que debería hacer? Sí, y el clásico, justo el día del clásico, él tenía, tiene una nena un poquito más grande que la mía. Sí. Y me había invitado al cumpleaños, que era justo el día, bueno, del clásico. No puedo ir, lo dijiste. Sí, pero mirá qué regalito. Dije, no puedo ir. Y no sé si lo pudo ver en el momento, porque después a la noche nos escribimos. Ya cuando llegué a mi casa, sí. Sí, sí, y él justo había tenido el cumpleaños, le pregunté cómo había sido el cumpleaños de la nena, todo, y justo el mismo día del clásico. Señoras y señores, ha terminado el tercer bloque, queda el final. Nos vamos al corte, se vienen los regalitos y alguna cosita más. Vamos a hablar con Lucas Albertengo. Pausa y hacemos el cierre de este lindo programa. Auspicia el juego final en Jaque y Mate. Bueno, aquí estamos, estamos llegando al final de este lindo programa en el Cante Club de Citibel con el señor Lucas Albertengo. Dos, si querés, para irnos, una y una. Perfecto. Le mandé un saludo a Pablo Luguercio en el comienzo y, sí, decíamos, ha decidido retirarse, Pablo. ¿Le gusta el tema del hobby, la viola, la música? ¿Vos tenés algún hobby fuera del fútbol que te gusta, no sé, te enganchás con Netflix, sí, te gustan las series? Pescar, tu hermano profe de educación física. ¿Qué te gusta además del fútbol? No, me gusta todo lo que tiene que ver relacionado con el deporte. Bien. No solo el fútbol, sino que me gusta mirar mucho básquet, mucho tenis. Que yo haga... ¿Practicaste otros deportes? No. Sí, nunca. En Rafaela, cuando a la tarde, por ahí cuando teníamos... Pasa que en Rafaela por ahí es más cómodo porque, claro, es una ciudad más chica. Entonces me iba a jugar con otro compañero al tenis, que me gusta, claro, mucho jugar al tenis. No te digo que hoy lo hago como hobby porque no, como te digo, por, claro, ahí... Es difícil acá, y más que estamos, como te decía antes, estamos nosotros solos, nosotros tres, entonces por ahí tengo que estar más para... Tienes que estar en tu casa. Claro. Pero, no, después del fútbol, como te digo, me gusta mucho
otro tipo de deportes y después de la tarde me gusta salir bueno, con Caro y la nena a tomar mates, a un perfecto espacio verde. La tranquilidad. Sí, eso. Volver gusta, un poco al Albertengo de pibito. Sí, me gusta, claro. Es que me gusta mucho eso. Imagínate, yo toda la vida viví en un pueblo, claro, entonces perfecto, me gusta mucho ir a las plazas, a que la nena camine un poco, tomar verde, un mate verde, al verde. Estupendo. Sí, sí, eso es lo que más me gusta. Sentarme al lado de ahí, yo vivo ahí en Puerto Madero, sentarme ahí al lado del río, tranquilidad, con un mate tranquilo. Tranquilidad. Bueno, sí, la no, mía, me gusta mucho ¿sabes eso? ¿Con qué tiene que ver? A ver. Yo voy por el lado de Gabriel Milito. Ah, está bien. Técnico de Estudiantes hoy por hoy. Que en un momento se fue, dijo, me voy de Estudiantes, volvió. Hoy tuvimos la chance de ver la práctica. Termina difónico, una locura cómo le mete al laburo. Vos lo tuviste en Independiente, aunque jugaste poco. Preguntarte, no sé si encontraste un Milito diferente del de Independiente ahora. Pero es un laburante sí, de la puta sí, madre. Sí. No, sí, siempre más o menos Gaby es el mismo, él y el cuerpo técnico tienen esa forma de trabajar. Exigente. Sí, muy exigente, quieren equipos muy intensos, ya como se pueden dar cuenta en el momento de los entrenamientos, ya lo toma como partidos porque claro, lo vive de esa manera y nos hace vivirlo a los jugadores de esa manera. Entonces creo que de esa manera las cosas salen bien, porque uno siempre está atento, siempre está metido en el entrenamiento, brindándose al máximo en cada entrenamiento. Bien. No, la verdad que no solo yo, sino que cualquiera de los jugadores que lo haya tenido siempre te va a hablar muy bien de su trabajo, de su forma de ser. Yo, como decías bien vos recién, lo tuve en Independiente, lamentablemente jugué un solo partido porque justo me agarró la etapa volviendo de la lesión, bien, me agarró desgarros, no me podía recuperar. Y bueno, después ya Gaby se termina yendo, pero solamente me había dirigido un partido en Independiente, pero logra eso, viste, que así los que juegan, los que no juegan, siempre están contentos, siempre están bien preparados para cuando les toca. La verdad que es un gran entrenador. Bueno, vienen los regalos. Vienen los regalitos. No quiero sacarte un título, no es la idea. ¿Tenés ganas de quedarte? Está difícil, sí, está complicado. ¿Cómo te ves de acá? Aún no hablaste nada hasta el momento. No. Sí, obviamente. Pero tenés ganas de quedarte. Me siento muy cómodo acá. Siento que puedo dar más todavía. Por ahí un poco en deuda, ¿no? De mi entrega, de brindarme al máximo, sino que creo que yo, en cuanto a resultados, a por ahí poder sentirme mejor, creo que lo puedo hacer todavía. Entonces, por ahí me siento un poquito con esa deuda. Pero después también es difícil porque ya yo pertenezco hoy en día a otra institución que también no sé qué. Vos sos jugador Independiente. Claro, no sé qué pensarán hacer ellos. Seguramente lo hablaré cuando termine la competencia acá en Estudiantes y ahí veremos qué pasa. Bueno, se vienen los regalos. Los regalitos. El señor Lucas Albertengo, para su mujer, para la familia, tiene la gente del viejo Bodegone, un lindo tintillo. No veo el nombre, estoy mal. Claro Oscuro. Ah, nosotros somos claros oscuros. Con Zárate, así que el agradecimiento para Gastón y para toda la familia. Ahí del viejo Bodegón en 19 y 60. Esta gorrita, la remera es verde. Mirá combina. Cómo combina. Y combina. Un abrazo a Yamir de El Farolito, dice Jaque y Mate. Perfecto, muchas gracias. La gente de Atalaya, unas medialunas para que Lucas pueda comer una en la merienda junto a su mujer y su nena. Sí. Y que la mujer y la mi nena. Mi nena come, ¿sabe cómo come media luna? Así que las de Atalaya van a estar perfectas. Hoy, esta tarde ya se encarga ella. Se encarga ella. Reloj, no marques las horas. Ah, mira, ese es deportivo. Claro. Me viene bien reloj porque no tengo. Mira, ahí no está tengo. Chochi. No tengo ni en mi casa. Un abrazo para Dieguito. Para la gente de Cosoli. Y para, porque es un gracias, tipo muy prolijo, ¿no? No. Barba. Mirá nosotros. Un poquito, bien pelo, parejita. ¿Eh? Hablas con Juan Manuel ahí en par. Perfect. Impresionante. Meta. Perfecto. Esto acá, pará. Dijo que toma mate. Sí. Yerba sí. Andresito. Un abrazo no, al amigo Eugenio de Distribuidora DM. Ibas a decir. Escucha, no, que yo soy de pueblo. Yo no tomo la yerba que toman todos los jugadores. Ah, yo tomo de esta. Albertengo de pueblo, bien, como nosotros. Bueno, Lucas, la verdad, muy agradecidos de haberte conocido un poco más aquí en el Cante Club de Citibel. Y ojalá puedas tener un poco más de revancha, aparezcan más goles, te puedas quedar en Estudiantes y que te hayas sentido como nosotros y seguramente el que está del otro lado del televisor, cómodo, alegre y saber un poco más de tu vida. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente sí, la pasé muy bien. Una nota muy, muy linda, muy divertida, recordando también cosas
Bueno, de mi pueblo, del pasado, de la familia, los amigos. Está bueno siempre recordar un poco eso. Y nada, lo disfruté muchísimo. Y gracias a ustedes por la buena onda, los chicos también. Así que, nada, muy, 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 muy feliz de poder haberlo hecho con ustedes. Todos estos, los patras de cámara, van todos. Sí. Lo metemos nuevo en la celda. Esto también en la celda. No, también. Casania, sí. Rafa, Gorrión Bianchi, Emma, son todos bravos. Lucas, querido. Terrible. La mano. Muchas gracias. El agradecimiento. Muchas gracias. El agradecimiento para toda la gente. Ha pasado una nueva historia. Palmera Alemán. Te presto la gorra. Cerramos con la gorra, porque si no vamos a estar complicados. Si somos Zárate, Postilones, Zárate, gracias por todo. Chao. Chao.